¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya, como cada jueves en vivo a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y en Cadena Sur, sin Cadena Sur Noticias en YouTube. Ojalá y nos sintonicen. Pues como cada jueves estamos aquí con algún tema de interés social, de interés comunitario. Mi co-conductor está en su casa actualmente. Alberto Mora va a transmitir igual que muchos otros compañeros de aquí de Cadena Sur que lo hacen desde su casa. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bien, Rafa, aquí te saludo y saludo a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Pues muy bien, el tema que nos sigue ocupando, la pandemia en el asunto de que de la descalificación mediática, la descalificación de algunos medios de comunicación, bueno, no de algunos, sino de muchos medios de comunicación que están trabajando un tanto o un mucho en el asunto de estar cuestionando, estar provocando fake news, noticias falsas, para tratar de llevar agua a su molino, para tratar de desviar la atención y tratar de lograr algo a cambio, es lo que nosotros pensamos. El tema es: ante la descalificación mediática, la madurez de la población debe sobreponerse al temor de la pandemia. El criterio con el que nos conduzcamos es el contrapeso social. Pues para este tema, nuestro colaborador, que ya lo invitamos a que esté con nosotros todas las veces que se pueda, que nos acompañe, a Jorge Atala, el antropólogo y psicólogo, o psicólogo y antropólogo, el maestro, también le damos la bienvenida. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues, Jorge, hola, ¿me escuchan? Sí, estamos aquí al aire ya. Estamos en vivo. Bueno, hay un problema con el asunto del video, por eso dejamos aquí fijo, pero bueno, ojalá y se pueda solucionar y en un momento lo podamos. Súper disculpa por el video. No te preocupes. Vamos a ver si se puede solucionar en el camino, pues si no, pues igual lo importante también es que estés con nosotros en los comentarios. Pues sí, ¿cómo ves el tema? El tema de hecho salió gracias a un comentario que hizo un comunicador a nivel nacional, que tiene muchos años en de TV Azteca, y que bueno, tú hiciste una especie como de manifiesto, carta, una reflexión acerca de este tema, mencionando su nombre, Javier Alatorre, no completo, solamente Javier, ¿verdad? Pero obviamente pues todo el país sabemos a quién te refieres, pero obviamente no es en contra de él, él es un comunicador también respetable, que hace su chamba. Más bien lo que queremos es hacer el llamado a la reflexión, y me gustó mucho tu comentario, de hecho lo compartí. Y hubo algunos comentarios a favor y otros en contra, pero bueno, lo importante es que la gente también participe. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Empezamos contigo. Mira, la verdad es que ya tenía rato que no me ponía a escribir, pero creo que sí es una situación importante porque es extraña para nuestro país. O sea, el asunto de la pandemia se ha vuelto aquí una cuestión súper política, y además de vergüenza en algunos casos, ¿no? Porque todo lo que se está generando de noticias falsas y pues lo que se está intentando, pues está dando bastante pena, porque no, ni siquiera está teniendo la fuerza como para cuestionar verdaderamente las medidas, ¿no? En algún momento es que si está o no está haciendo bien la Secretaría de Salud, que si estamos o no estamos haciendo bien con respecto a las cuestiones económicas. O sea, es como muy básico, ¿sabes? No es como muchos argumentos. Y de pronto aparece esto, que es: no le hagan caso al subsecretario. Y ya se entrevistaron, ¿no? A la Torre y Gatell ya se entrevistaron. Y la cosa quedó como así, suavecita, ¿no? No estamos diciendo que no hagan caso a las medidas para proteger la vida, pero es importante también verlo del empleo y bla, bla, bla. Suena pues una medida vergonzosa, poco pensada, me parece a mí, pero pues en cadena nacional, en una televisora que todo mundo ve,
y pues el ruido fue, pues fue mucho, ¿no? Pero a mi modo de ver, lo que está reflejando es otra cosa, ¿no? Está reflejando un momento para el país. El hecho de que estemos tan politizados y que esto haya ocurrido en este preciso momento de crisis sanitaria, también económica, pero bueno, principalmente sanitaria, que haya ocurrido en este momento me parece súper importante porque nos refleja algo que he estado yo pensando en estos días. No sé si lo introduzcas así de lleno o me quieras preguntar algo primero. Pues de hecho, el asunto es que todos nos preguntamos por qué, o sea, por qué es que hay este juego pues mediático, todo esto, o sea, todos hacemos conjeturas, pero bueno, no, me gustaría escuchar de una vez qué es lo que tú opinas. Mira, estos días me han estado pasando cosas, ¿no? La verdad siempre me he sentido una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de pues, conocer otros lugares, ¿no? Por estudiar, por amistades que he tenido, y entonces tengo bastantes amigos europeos. Entonces, pues me di a la tarea, por cariño principalmente, de preguntarles cómo estaban, cómo veían las cosas, y me estoy encontrando con algo fascinante. La forma en la que ellos están enfrentando anímicamente la pandemia es diferente a cómo nosotros la estamos enfrentando. Pareciera que a ellos les cayó como agua fría el hecho de que los sistemas de salud no tuvieran la capacidad de responder ante esta situación. Porque no es tan grave, vamos, no es que se muera el 30% de la población que se enferma, pero el asunto es que es prolífera, ¿no? O sea, se enferma mucha gente, se contagia muy rápido, y entonces lo que pasa o lo que les ha estado pasando es que saturan sus sistemas de salud. Y de pronto es como, me lo decía una amiga, es como un hijo que tiene que hacer un duelo ante su padre que no está capacitado para protegerlo. Y es cierto, pues, o sea, si algo tienen como orgullo los europeos es su sistema sanitario. Claro. Es prácticamente gratuito, tienen medicinas, todo. Y de pronto esto, pum, ¿no? Pero si te puedes averiguar, nadie en el mundo, ningún sistema sanitario se ha preparado para una pandemia. No ha sido central la preparación para una pandemia. Vi que hay un estudio, no me acuerdo qué organización lo hace, pero revisó pues un montonal de países, incluso nosotros estamos creo que en el nivel 58. Bien. En Latinoamérica creo que somos el tercero, creo que antes está Argentina y Chile. Okay. Oye, no estoy seguro. Sí. Okay, Jorge, vamos a ir a un corte para después continuar con tu comentario. Ahí tenlo, déjale pasmado, igual que la compu, como se quedó ahorita. Sí. y regresamos. Vamos a regresar aquí a Efecto Mariposa, aquí con el tema de pues de la guerra mediática que se da para tratar de desviar la atención de la pues de lo que realmente es importante, la vida. Pero bueno, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. En el Centro Especializado en Radiodiagnóstico te ofrecemos lo último en tecnología, ultrasonido obstétrico 5D, electrocardiograma con diagnóstico completo, densitometría ósea, ultrasonidos, tenemos campañas permanentes con descuento y lo nuevo en servicios de rayos X digital, mastografía y ortopanto. Nuestros radiólogos están certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Por tu salud, visítanos en calle Narciso Mendoza, número 103, en el centro de Jujutla. Somos un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios.
Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Bueno, continuamos aquí en Efecto Mariposa con el tema sobre la descalificación mediática de, pues, del gobierno, prácticamente de las acciones que está tomando el gobierno federal. Y y nos estaba comentando Jorge Atala, lo dejamos a la mitad de su comentario y continuamos con él. Gracias. Bueno, básicamente decía esto, ¿no? Que al final esta falta de preparación de los sistemas de salud para responder a una pandemia tiene muy, muy, muy como en un estado de desazón a gente que conozco, ¿no? Tanto en España como en Francia como en Italia. Y de pronto veo en México las cosas un poquito diferentes. Sí, es cierto que nosotros nos reímos de todo y estamos contentos en la desgracia, pero de alguna manera veo yo en lo personal muy responsable a la gente, los números, los resultados que se están dando, el aparente aplanamiento de la curva que parece que sí está sucediendo, lo veo yo con muy buen ánimo y siento que en México las cosas son diferentes en cuanto a las personas. Entonces, precisamente es lo que estaba pensando, pareciera que los mexicanos fuimos tomados en cuenta, o sea, se nos pidió voluntariamente que hiciéramos todo lo posible para frenar juntos, para frenar comunitariamente el contagio. Y en ese punto me siento como muy activo y siento que la gente es muy activa ante la pandemia. Contrariamente a lo que pasa en Europa, que como les tomó totalmente descuidado, ya prácticamente no pueden hacer nada más que obedecer, ¿no? Más que verse sometidos por los acontecimientos. Entonces, que de pronto aparezca alguien a decir, no hagan caso al trabajo comunitario que se propone, claro. Pues porque no es nada más lo que hacen ellos, sino es un trabajo comunitario. Son cifras para que estemos enterados, para que todo sea transparente, y de pronto que alguien diga, no hagan caso, me parece súper grave, porque uno, porque atenta contra el esmero que estamos haciendo colectivamente, y dos, porque sí me parece que es tratarnos de tontos a los mexicanos, ¿no? Me parece que de pronto un comunicador se pretende poner por encima de un grupo de profesionales dedicados a la epidemiología y piensa o supone que los mexicanos solo por estar viendo ese programa vamos a reaccionar positivamente a un no haga caso, ¿no? A un llamado X. ¿Sí? Sí, pero es muy grave, ¿eh? Es muy grave porque es verdaderamente un atentado contra la labor comunitaria. Lo que hay detrás es lo de menos, ¿eh? Si es por conveniencia de la televisora o de las empresas, es lo de menos. Es un atentado a la inteligencia de los mexicanos, pues. ¿No? Claro. Y eso es lo que me parece muy grave en este momento. Claro. Pues, de hecho, ese es el tema, ¿no? No tanto. Eso es el tema, no tanto que el interés, ¿no? Como dices, sino lo que puede provocar el comentario. Creo que Alberto Mora nos quiere comentar algo. Adelante, Beto. Mira, yo lo que veo es que, en primer lugar, al referirnos a los medios en general, creo que hay, si no todos, una buena parte de ellos, que están un poquito o mucho disgustados con el actual gobierno porque las condiciones con las que ellos trabajaban con los gobiernos anteriores, pues han cambiado en contra de cómo ellos se manejaban, ¿no? Que pues todos sabemos, ¿no? Había patrocinios, había
pagos de publicidad y demás, que ahora ya no los hay. Bueno, entonces esto explica por qué todos esos medios, como pues Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, López de Mola, en fin, y me, por ahí me puedo seguir, están en contra de lo que haga el gobierno. No hay nada que el gobierno haga que ellos puedan aplaudirlo. Pero en este caso, de lo que están ustedes mencionando, de que Javier Alatorre dijo el noticiero en el noticiario que no hicieran caso al encargado de conducir la pandemia por parte del gobierno, pienso yo que no entra en ese cajón, sino que aquí, digo, porque para empezar, Javier Alatorre, él pues es un empleado de TV Azteca. Aquí su jefe, que es Benjamín, ¿qué es? Salinas, ¿se llama? Benjamín Pliego. Sí. Él había declarado sus declaraciones en días anteriores donde decía que pues teníamos que activar la economía porque si no nos íbamos a matar el virus, nos íbamos a morir de hambre. Pues él era de los de la idea de que no debería de parar la economía. Entonces, yo aquí pienso, esa es pues una opinión personal, que es Salinas Pliego quien, pues abusando un poco de ahí del medio, le da instrucciones a Javier Alatorre para que haga esa declaración, pues, a mi parecer grave, porque es un desconocimiento de quien está encargado de conducir esto, que es en este caso el gobierno, ¿no? Claro, y independientemente, como dice Jorge, independientemente de que haya sido la televisora, una televisora, la descalificación mediática se ve en todos los lugares desde el momento en que hay como un ánimo para descalificar todo lo que se haga, ¿no? Todo, o sea, si ya llegó el avión con los insumos. Sí. En el caso de Azteca, siento que no es tanto. Azteca no se había destacado por atacar al gobierno, no. Solo en esta ocasión hace esta declaración y por eso llama más la atención. Claro. Sí, de hecho TV Azteca yo creo que es como que ha estado un poco, por llamarlo así, neutral, ¿no? Porque ya su papel, que fue muy fundamental cuando surgió, hace prácticamente 20 años, no recuerdo bien cuándo fue, pero como que ya su papel, más bien, no le vemos un papel crítico. ¿Cómo lo ves, Jorge? Mira, vuelvo a lo mismo, sí es así, o sea, lo que dice Alberto es la verdad, o sea, sí está mandado, así como, tienes que decir porque necesitamos que la gente compre en Electra, ¿no? Y que pague. O sea, es la realidad. Lo que a mí me parece grave, o que se puede llevar al asunto de la gravedad, es que verdaderamente está diciendo, como implícitamente, que tienen un poder, sí, exacto, súper fuerte, que ejercen a través de la televisión y a través de un comunicador sobre la población. Ese es el mensaje que me parece que es grave, que es alarmante. Y además es muy chistoso porque no funcionó. No funcionó. No, o sea, lo que está lindo es que no funcionó. Lo más chistoso fue que tuvo que entrevistarlo y darle las gracias al final. Así, gracias y perdón, ¿no? Sí, aunque después esa entrevista está enmarcada, ¿no? Hay una introducción donde habla de la pérdida de 520,000 empleos. Ah, exactamente. Y al final termina diciendo que el miedo no debe de estar por encima de México. O sea, lo enmarca con estas dos cosas todavía con una intención bastante oscura, ¿no? Claro. Como diluir un poco lo que fue hacer López-Gatell allí. Y me parece grosero, me parece incluso altanero. Sí. Y no está bien, pues me da gusto que realmente no funcionó, no pegó, que realmente ya todo el mundo dice, ¿quién ve a Javier Alatorre? No sé yo, cosas de ratings, pero ciertamente no funcionó. Ahora, okay. El punto es una cuestión ideológica que puede estar pesando entre nosotros. Claro. ¿No? La ideología es, realmente es como que el pueblo es tonto y esa torpeza es tan, tan profunda que con un mensaje en la tele los podemos convencer de que compren en Electra. O sea, esa es la realidad. Okay. Jorge, no, vamos a ir a un corte y también ya me están indicando aquí que vamos a cortar un ratito y nos vamos para el tercer segmento. Aquí seguimos, Jorge, y qué bueno que ya estás en video. Pues muy bien, vamos a continuar aquí en Efecto Mariposa con el tema de la guerra mediática acerca de la pandemia. Regresamos.
pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. Okay. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Hay quienes no se están quedando en casa. Lo que ustedes no me digan. Ves, pero puedes sentir su generosidad. Ya sabes que a mí me das cuerda y me puse. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. Vale. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. ¡Y listo! No te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios, 13 años trabajando para ti. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Bueno, pues continuamos aquí en Efecto Mariposa. Estamos hablando sobre el tema de la descalificación mediática a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Valga la redundancia. Fíjate, Alberto, en uno de tus historiadores favoritos, obviamente es broma, Beto, en la mañana comentó con Pedro Férez de Con, no sé si lo escuchaste, Jorge, Francisco Martín Moreno, no sé si lo escucharon, y ¿sabes qué propuso? Propuso que que se haga un comité ciudadano para lo de la pandemia, así en resumen. Lo que propuso es que como están descalificando los medios de comunicación al equipo de profesionales, del epidemiólogos, médicos y demás, y obviamente están descalificando a todo el sistema de salud, entonces ellos quieren crear un comité de ciudadanos independientes. O sea, óigase bien, independientes, para que digan qué es lo que se tiene que hacer con esta, con la estrategia que ya estableció la Secretaría de Salud a través del subsecretario López-Gatell. Entonces, bueno, ahí sí, yo alguna vez te comenté, Beto, que es uno de mis favoritos, Francisco Martín Moreno, en el sentido de que da otros datos, pero ya en este plano ya cayó de mi gracia. y creo que es un error completamente lo que hace también al estar descalificando. De hecho, Pedro Ferriz de Con, que no le hizo ningún comentario ni ninguna gracia lo que propuso Francisco Martín Moreno. Pero bueno, es de lo que estamos hablando, de la descalificación sistemática de los medios de comunicación hacia el equipo de profesionales que están manejando este asunto de la intervención en la pandemia. ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo me gustaría dejar claro cómo lo veo yo. Me parece que sí hay un equipo de profesionales enfrentando esto de la pandemia, pero la solicitud institucional y gubernamental ha sido: vamos a trabajar todos y vamos a cooperar todos y vamos a responsabilizarnos todos. Y el hecho de que sea así, me parece que nos pone a pensar totalmente que la descalificación no es a ellos, es a todos nosotros. Y a mí en lo personal sí me parece molesto que me consideren estúpido. Sí me parece bastante bastante molesto, bastante grosero que piensen que porque un comunicador o porque una persona con cierta autoridad social, porque ni siquiera creo que académica,
nos diga, no hagan caso, hagan esto, hagan lo otro. Vamos a ir como borregos, ¿no? Sí, sí, me parece muy grosero. Y me gusta porque no está funcionando y revela una cuestión, ¿no? Revela que hace mucho tiempo han creído que los mexicanos somos esos, ¿no? Uh-huh. Somos esos, ese grupo de tontos, de incapaces, que somos precisamente incapaces de valernos por nosotros mismos, que necesitamos que nos guíen, que necesitamos que nos exploten. Y pues así han vivido, ¿no? Han vivido enseñándonos cómo debemos vivir. Y por primera vez creo yo, pues digo, yo no soy tan, tan grande, ¿no? Tengo 43 años, pero por primera vez en mi vida creo que veo a un gobierno que nos trata como personas responsables, como representados gubernamentalmente, uh-huh. y nos trata como comunidad. Y eso a mí me gusta bastante, bastante, porque se revela nuestra característica solidaria, ¿no? Esto es lo que somos los mexicanos. Somos solidarios y chambeadores, y aguantamos, y lo estamos haciendo bien, ¿no? Nosotros estamos viendo resultados, y yo te lo digo, platico con gente de otros lados, y ¿no? O sea, realmente, pues se murió muchísima gente, y ni metieron las manos. Es diferente, nosotros estamos trabajando como una comunidad, y a mí me agrada mucho eso. Y sí me ofende que nos traten de tratar de esa manera en medios de comunicación, sí. Sí, pues sí, de hecho, es increíble, eso es lo que dicen, ¿no? De la solidaridad intrínseca que tiene el país, los mexicanos, ¿no? Pues qué bueno. Beto, ¿quieres terminar con algo? Sí, mira, yo nada más decir que en este caso creo que, por lo que mencionaste ahorita de este historiador, que por supuesto no es de mis favoritos, para ya lo sé. que menciona que un comité ciudadano y esas cosas, esto lo que hace evidenciar es que, bueno, todos sabemos que este historiador es un crítico del actual gobierno, pero él y muchos otros que critican, o como esto que a través de Javier Alatorre se dijo de no hacer caso al conduce la pandemia y esas cuestiones, lo que yo veo es que son precisamente ganas de restarle imagen o buena imagen a este gobierno, y no les importa, en este caso grave de la pandemia, de que se incluya a la gente a que no atienda medidas y cosas así. Se me hace hasta un poco perverso, porque cómo caramba tratar de negar la capacidad ya demostrada y manifestada de estas gentes que están conduciendo la pandemia. O sea, por ejemplo, cómo se atreve Javier Alatorre, que sabemos que él nomás es un vocero, pero bueno, Javier Alatorre decir no hagan caso, o los otros críticos como Martín Moreno y otros que critican al equipo que conduce la pandemia, que no hagan eso, o que esto está mal, o que está aquello. O sea, ¿dónde se puede ver? Si tú me dices, hazme caso a Ciro Gómez Leiva o a Hugo López Gómez, pues mil veces. Obvio. Yo le hago caso. Claro. Pues su área, ¿no? Claro. Ahora resulta que es como en el fútbol, los que vemos el fútbol, en un momento dado, todos somos entrenadores, ¿no? Y buenos entrenadores, juntos aquí, en fin. Entonces yo creo que aquí está un poco o un mucho la cuestión partidaria de las gentes, que por supuesto están en su derecho de no estar de acuerdo con el gobierno, pero no pueden hacer mal uso, en este caso de los medios, porque ellos pueden llegar a gran parte de la población y pueden influir. Entonces deben de, pienso yo, de tener ética, de tener responsabilidad, de tratar de ser veraces cuando menos, porque muchas veces pues, hacen cosas que son verdaderamente, pues pienso yo que negativas, ¿no? Para la buena conducción del país. Pues muy bien, Jorge, ¿tú quisieras cerrar con algo? ¿Con algo que nos quieras comentar? Pues nada más reiterar lo que digo, ¿no? Estamos funcionando como comunidad, solo tenemos que aguantar, vamos a salir bien, creo que sí hay que seguirnos quedando en casa, aunque esto ya se volvió un infierno. Pero vamos a salir y pues ya diría yo, no le hagan caso a Javier Alatorre, ¿no? Más bien. Sí, yo también creo que sí, de plano. Sigue, por favor. Pues nada más echarle ganas, lo aseguro de primera mano, tenemos mucho para estar contentos como pueblo, y por primera vez somos tratados como
gente responsable de nosotros mismos. Entonces, creo que no hay nada que hacer, ¿no? Ya ni siquiera creo que haya que pelar más el comentario de la Torre, ni comprar en Electra. Exacto. Pero, ya no hay que ir a pagar, ¿qué poquito? En abonos chiquitos para pagar un montón, ¿no? Sí, ya estoy contigo. Estoy contigo. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias. De hecho, fíjate invitarme. Que es un gusto que nos acompañes con tus comentarios aquí en Efecto Mariposa. Y de hecho, esto lo íbamos a tratar hace 8 días. Pero bueno, tratamos el tema de otro tema interesante acerca de cómo se va a terminar el ciclo escolar a través de internet, a través de redes sociales también. Entonces, este es otro tema importante. Y como siempre, el agradecimiento, Jorge, de que estés con nosotros y de que nos acompañes con tus comentarios y la invitación abierta a que participes con cualquier otro tema que a lo mejor yo te forcé porque yo vi tu comentario y de ahí dije, pues vente para acá, ¿no? Vámonos. Gracias, Jorge. Cuando quieran. Pues muy bien, pues fue Jorge Atala Delgado, el maestro en psicología y antropólogo también. Gracias, Jorge. Gracias, Alberto, por tu participación también hoy. Me despido así de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Y de Jorge, por supuesto. Gracias. Pues que estén muy bien. Entonces, pues esto fue Efecto Mariposa. Les agradecemos mucho a la gente que sintoniza el programa a través de Facebook y a través de YouTube. En Facebook con Cadena Sur Multimedios y en YouTube con Cadena Sur Noticias. Son temas que son de interés común, que son de interés social. Y pues aquí seguimos. Manténganse en casa. Salgan para lo muy necesario. Bueno, yo salí porque tengo que estar aquí en el estudio un ratito con los muchachos, pero ya me voy a la casa. Y esperemos, como dice Jorge, pues todo va a salir bien. Y esperemos vernos pronto aquí todos reunidos. Gracias y esto fue Efecto Mariposa.